se están extinguiendo. ¿Y por qué se están extinguiendo? Por la comercialización. Los frijoles en lata, las pastas para sopa en 5 minutos, el pollo rostizado, el pollo que ustedes saben muy bien de qué marca estamos hablando. Nos estamos industrializando y a esas mujeres rurales no les queda de otra que adaptarse. El ser humano está hecho para adaptarse. Tenemos resiliencia también a muchas cosas, muchos aspectos que nos han sucedido a lo largo de la vida. Pero sobre todo las mujeres nos volvemos muy resilientes a las situaciones que pasamos día con día. Y estas mujeres rurales tuvieron que crear mayor resiliencia. ¿Por qué? Porque son las que están más olvidadas. Cuando vemos las fotografías de apoyos que dan para el campo, en la mayoría de estas fotografías vemos hombres. La mayoría de los campesinos dicen campesino hombre. ¿Y dónde están nuestras campesinas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres que preservan incluso medicinas? Se encuentran en el municipio de Tlaxco, en el municipio de Huamantla, en el municipio de Zacatelco y en la parte de San Pablo del Monte, pero es todavía en estas zonas, sobre todo en el municipio de Tlaxco por los llanos de Apalpilla Grande. Entonces es ahí donde todavía hay muchas mujeres rurales y porque todavía no se ha acercado mucho la industrialización. Zacatelco está peligrando mucho en esta parte por la cercanía que tiene con Puebla, y Huamantla pues todavía tiene mucha mujer rural por la cercanía que tienen con Ixtenco. Ixtenco es uno de los municipios que ha peleado muchísimo por la conservación del maíz y de las tradiciones. De hecho, hay un trabajo muy interesante en la conservación de los maíces criollos, los maíces tradicionales, o mejor dicho, de la zona de Nacamilpa, Calculalpan. Afortunadamente todavía hay mucha tierra que se puede labrar, pero en su mayoría son hombres.